Hola, yo soy David Exotics y hago videos como este y de mucha variedad y fichas técnicas. Me apoyarías mucho si te suscribes, dale a like y comparte. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, si eres nuevo, suscríbete, comparte y comenta y dale a like, y si ya lo hiciste, solo activa la campanita de notificaciones, por favor. Se me olvidaba agradecerles por los casi 360 sub, ya casi llegamos, supremamente agradecido con ustedes. Bueno, hoy hablaremos de un tema que les prometí si tenía apoyo este video. Este video está acá arriba por si no lo has visto, que hablamos sobre la genética del dragón barbudo o pogona, como la conozcas. Vamos. Número 1. Pogona biticeps nominal. Hace referencia a los patrones reales y naturales de un dragón barbudo. Su color es sobre todo el marrón y el gris, y el alrededor de los ojos y la barba pueden llegar a ser de color rojo o amarillo. Suele ser la más económica y la más común. Número 2. Dragón barbudo red. Los dragones barbudos rojos se encuentran principalmente en su hábitat natural en Australia. Estos suelen ser más bien anaranjados más que rojo. Algunos presentan la cabeza roja, y cuanto más rojo, más caros son en el mercado, aunque en cautividad se ha intensificado el color, cruzando ejemplares cada vez más rojos, y por tanto su precio aumenta con la cantidad de rojo presente. Actúa el gen del color. Número 3. Dragón barbudo Glor. Es una variante del dragón barbudo red con colores rojos muy llamativos, intensos y abundantes por todo el cuerpo. Son pogonas espectaculares por su color y están muy cotizados en el mercado. Número 4. Dragón barbudo Goldo Citrus. Pogona con tonos que van del amarillo al dorado más intenso, que algunas veces se llaman citrus. El color amarillo, llamado también yellow, varía del color citrón al oro. Dentro del cruce gold con red da un resultado llamado sandfire u orange. Número 5. Dragón barbudo yellow. Dragones que se encuentran en su hábitat natural, cuando son pequeños presentan colores verdes y en la madurez se van volviendo amarillos. Número 6. Dragón barbudo sandfire o orange. Se llaman comercialmente sandfire, sandfire ranch. Son un cruce selectivo de red con gold que acentúa sus características de color. Tienen su cuerpo entero prácticamente naranja. En sandfire también tienen ejemplares red con gold por sandfire, orange, y obtienen de nuevo variaciones, aunque son pogonas muy naranjas. Algunas tienen cabezas más naranjas, y patrones algo diferentes, es decir, los dragones orange, los sandfire son orange. Sandfire es un nombre comercial, son un producto de cría selectiva de estos red con gold que tienen las mismas características de color anaranjado pero mucho más acentuadas. Número 7. Dragón barbudo sunburst. Son pogonas con un amarillo espectacular, pero no solo así, sino que se diferencia de las yellow o de las golden, que su amarillo es amarillo limón intenso, y además las marcas de la espalda y el bandeado de su cola son de color anaranjado o salmón. Los nombres vienen del criador que consiguió sacar ese color, pero no deja de ser una pogona yellow o citrus. Número 8. Dragón barbudo pastelo hipomelanistic. Llamados también por salmón hipo, estos son más claros de color. Como he dicho al principio, pueden ver muchas diferencias, que tienen el mismo nombre por criadores que han llegado a sacar algo parecido. Vienen de cruzar pogonas snow por sandifre. Dragones no tienen apenas color negro.
Muchas veces solo tienen pigmento negro en los ojos. Esta fase de dragón barbudo es del tipo hipomelanístico, que es una coloración que se desarrolla sobre los animales que tienen reducida la coloración melánica en su gen, y por tanto, presentan una cantidad menor de la habitual del color negro. Como he dicho, en estos animales presentan los ojos negros, aunque a veces lo tienen también de color púrpura, y generalmente estos dragones suelen tener las uñas blancas. Esta mutación pueden presentar pogonas muy distintos entre sí, ya que estos genes pueden actuar de manera diversa sobre la coloración de fondo, aunque en la mayoría de las ocasiones en las que se presenta esta reducción de melanina en los ejemplares normales, el resultado es un animal de color naranja vivo. Son de gen recesivo, actúa el gen patrón. Número 9. Dragón barbudo Snow. Son animales hipomelánicos, pero no tienen ningún pigmento en su piel, lo que les hace lucir muy blancos, pero no son albinos, no tienen los ojos rojos. Número 10. Dragón barbudo Whitblix. Las pogonas con este gen carecen de patrón, pueden mantener el color, suelen ser plateadas aunque pueden presentar tonos amarillos rosados. Número 11. Dragón barbudo Werner. Es uno de los cambios de morfología más nuevos, es una combinación de un visual Whitblix y un visual Cero, tienen manchas oscuras que es creada por el gen Cero, y las manchas no veteadas están creadas por el gen de Whitblix. Pueden llegar a tener ojos negros, aunque no todos los tengan, sin llegar a ser trans. Número 12. Dragón barbudo Paradox. El dragón Paradox tiene una metamorfosis que es una anomalía, no puede llegar a ser un Ed, o es un Paradox o no lo es, no se puede engendrar para llegar a cabo. Un Paradox es un resultado aleatorio, aunque se sabe que algunos genes o líneas desempeñan algún papel en la creación del Paradox y aumentan su posible aparición. Son unos de los dragones barbudos más hermosos. Los Paradox de alta expresión se incuba como dragones típicos y luego van perdiendo el patrón y el color, recuperando más tarde el color por parches. Dentro de los Paradox son únicos, no hay uno igual al otro. Número 13. Dragón barbudo Leucística. Es una pogona de un color blanco amarillento, blanco hueso, o blanco con un toque anaranjado muy leve, otro ejemplo de una pogona hipomelánico, casi parecen albinos pero los ojos no son rojos. Número 14. Dragón barbudo hipotranslucente. Es un cruce de un dragón hipo, puede ser snow, leucístico que son hipo muy acentuados, por translucente es una combinación con colores muy espectaculares sin tonos negros que se acentúan con la característica translucente. Número 14. Dragón barbudo hipotranslucente. Es un cruce de un dragón hipo, puede ser snow, leucístico que son hipo muy acentuados, por translucente es una combinación con colores muy espectaculares sin tonos negros que se acentúan con la característica translucente. Número 16. Dragón barbudo albina. Dragón de piel blanca rosada, blanca amarillenta y ojos rojizos. Número 17. Dragón barbudo Diger. Es una fase de dragones que marcan mucho su patrón de rayas lateral, queda como las rayas de un tigre, pero muchas pogonas de muchas fases tienen este dibujo, nominales, orange, red gold, etc. Ya no se usa casi este nombre porque casi no es una fase en sí y tampoco se crían mucho pogonas que entre ellas tengan esta. Número 18. Dragón barbudo Leatherback.
Los dragones de esta fase tienen una reducción en el tamaño de las escamas y barbas, reducción en los tubérculos, tienen una apariencia más suave en comparación con los dragones de escala normal. Existen diferentes tipos de Leatherback, recesivas, italianas y americanas. Actúa el gen de escamas. Gen con dominancia incompleta. Número 19. Dragón Barbudo Phantom Stripe. Esta es una pogona creada por Phantom Dragons, es un rasgo de patrón específico, es un dragón rayado perfecto, tienen buena salud y son fuertes en su crecimiento, se le caracteriza por sus líneas hasta la colas de su patrón. Esta característica sale de muchos años de engendrar ejemplares con líneas, es su aspecto visual y sin lograr, dragones con líneas perfectas. Aunque dicen que ya existe el gen Stripe, que en su caso no sería nombrado Phantom Stripe sino solo Dragon Stripe. Número 20. Dragón Barbudo Cero. Los ceros son una de las tres fases de morfología sin patrón, tampoco pueden tener color, el color varía entre gris y blanco, a puede ser lavanda claro si es hipotrans, pero, los que no son visualmente hipo, son ceros grises que se ves comúnmente, pueden llevar hipo como et, y los dragones blancos son hipo cero, tenga en cuenta que un cero puede tener ojos negros sin ser trans. No existe el dragón negro, cuando los criadores te muestran una pogona negra, te está mostrando un cero trans que se aclarará a medida que crezca, las páginas negras no existen, nunca te creas eso que un cero visual o un ed trans se mantendrán negro, seguramente no lo harán, el criador que dice que un trans ed cero puede quedarse oscuro no comprende la genética trans cero, simple y llanamente. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos, yo soy David Exotix y hasta la próxima, adiós.